nuestras vidas, Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Ofrecemos esta Santa Eucaristía hoy cuando celebramos la memoria de Santa María Goretti, Virgen y Mártir. La ofrecemos por el eterno descanso de Gladys Marina de Acero, Eudes Contreras, María de Contreras, Victoria Pérez, Germinal Churana, Rómulo Robles, Teresa Rosales, Pedro Pablo Chacón, Giacomo Bertola, Raúl Quintero, por la salud de Ademar Pérez, Reina Nava, Carmen Briceño, Jesús Peña, Juana Sánchez, Andrea Peña, así como por todas y cada una de las intenciones de todos los que nos escuchan, de todos los que nos siguen a través de las redes sociales, y por esa necesidad que está en lo profundo de sus corazones. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para reconocer sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, fuente de la inocencia y amante de la castidad, que concediste a tu sierva María Goretti la gracia del martirio en plena adolescencia, concédenos a nosotros por su intercesión firmeza para cumplir tus mandamientos, ya que le diste a ella la corona del premio por su fortaleza en el martirio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, todavía de noche, se levantó Jacob, tomó a las dos mujeres, las dos siervas y los 11 hijos, y cruzó el vado de Yabok. Pasó con ellos el torrente e hizo pasar cuanto poseía. Y él se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora, y viendo que no le podía, le tocó la articulación del muslo, y se la dejó tiesa mientras peleaba con él.
Y el hombre le dijo: suéltame, que llega la aurora. Respondió: no te soltaré hasta que me bendigas. Entonces le preguntó: ¿cómo te llamas? Contestó: Jacob. Este le replicó: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con dioses y con hombres y has podido. Jacob, a su vez, preguntó: dime tu nombre. Le respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, diciendo: he visto a Dios cara a cara y he quedado vivo. Cuando atravesaba Penuel, salía el sol y él iba cojeando. Por eso los israelitas hasta hoy no comen el tendón de la articulación del muslo, porque Jacob fue herido en dicho tendón del muslo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con mi apelación, Señor, vengo a tu presencia. Con mi apelación, Señor, vengo a tu presencia. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores. Presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Con mi apelación, Señor, vengo a tu presencia. Emané de ti la sentencia, miren tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Con mi apelación, Señor, vengo a tu presencia. Yo te invoco porque tú me respondes. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas a todos de sus adversarios. Con mi apelación, Señor, vengo a tu presencia. Guárdame como a la niña de tus ojos, y a la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo, con mi apelación, vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Con mi apelación, Señor, vengo a tu presencia. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, cuando estamos celebrando la memoria de Santa María Goretti, una niña de 12 años, quien padeció el martirio, fue maltratada, pero a su vez defendió su fe y defendió su virginidad, porque Dios estaba con ella. Dios siempre le acompañó, así como nos acompaña a todos y a cada uno de nosotros, y siempre quiere
que coloquemos en sus manos todas nuestras necesidades, todas nuestras intenciones, todas nuestras dificultades también. Él siempre nos sostiene con su mano. Y el evangelio que hoy nos presenta la iglesia, el evangelista Mateo, nos coloca cómo presentan a Jesús a un endemoniado mudo y cómo Jesús, a través de esa gracia que viene del Padre, pues sana a este mudo, lo hace hablar, pero a su vez saca de él el demonio que lo poseía. Mucha gente se admiraba, mucha gente decía: no hemos visto ninguna cosa igual, semejante aquí en Israel. Muchos se admiraban del prodigio que había hecho Jesús, pero los fariseos, queriendo juzgarlo, queriendo atacarlo, dicen que él expulsa a los demonios con el jefe, a través del poder del jefe de los demonios. Y ciertamente no fue así. Jesús siempre hizo lo que le mandó el Padre Dios. Y ciertamente Jesús, quien vino a hacer el bien, acudía a muchos pueblos, enseñando en las sinagogas, llevando la buena nueva, la buena noticia, anunciando que el reino de Dios está cerca. Pero muchas veces, aquellas personas quienes lo oían, en especial los fariseos, los publicanos, los escribas, que se creían tener todo en sus manos, todo el poder en sus manos, no comprendían el mensaje, al contrario, lo criticaban, lo atacaban, lo injuriaban. Pero Jesús siempre se mantuvo firme en lo que enseñaba, en lo que enseña y en lo que dice. Porque Él siempre actúa en nombre del Padre. Y claramente vemos cómo Jesús también, cuando se le acercaban a los enfermos, le acercaban a los endemoniados, le acercaban a los paralíticos, Él los curaba, Él los sanaba, Él acudía a ellos. Y mucha gente tenía fe en Jesús, como ahora también nosotros. Debemos tener esa fe puesta en Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, el único camino, verdad y vida, que siempre está con nosotros, que siempre nos acompaña. Nuestra confianza puesta en Él, debemos mantenerla firme, constante. Y luego Jesús le va a decir a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros, los operarios son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, que envíe trabajadores a sus mies. Y es de allí también la tarea que todos debemos tener: rogar, pedir a Dios que envíe trabajadores a sus campos. La mies es mucha. Y todos, desde esa llamada y esa respuesta que podamos dar a Dios, podemos acrecentar, podemos extender el reino de los cielos, llevar la buena nueva, la buena noticia a todos y seguir pidiéndole al Señor, seguir suplicándole al Señor que envíe trabajadores a sus campos, que cada día aumenten esos seguidores suyos, que cada día se multipliquen sus discípulos, que cada día aumente en nosotros esa fe, esa esperanza y esa caridad para seguir extendiendo, para seguir propagando el reino de los cielos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, siempre, por los siglos de los siglos.
Por intercesión de Santa María Goretti, presentamos a Dios nuestras peticiones. Pedimos a Dios por todas las familias del mundo, para que cada día reine el amor, el respeto, la solidaridad, la ayuda mutua, roguemos al Señor. Pidamos también a Dios por todos los niños, que por medio de su inocencia, que por medio de su sencillez, esa semilla de fe que está en sus corazones vaya creciendo, y que esa confianza también que le tienen a Dios pueda seguir aumentando en ellos esa fe, roguemos al Señor. Pedimos por la salud de todos los que están enfermos, por aquellos que están padeciendo el COVID, por aquellos que están sufriendo alguna enfermedad terminal, para que tú, Señor, dueño de la vida, para que tú, Señor, pase sanando sus enfermedades, aliviando sus dolencias, roguemos al Señor. Pedimos por la paz del mundo, por la paz en Venezuela, para que cada día reine el amor, para que cada día reine el respeto, el bien común, roguemos al Señor. Pedimos por el personal de la salud, por todos los médicos, enfermeros, por todo el personal sanitario, que cada día luchan, trabajan para proteger la vida, para salvar vidas, roguemos al Señor. Pedimos también al Señor por el eterno descanso de nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, los que hemos encomendado al inicio de esta celebración, para que tú, Señor, les tenga gozando en la presencia de los cielos, haya perdonado sus culpas, roguemos al Señor. Todos y cada uno de nosotros, quienes participamos de esta Eucaristía, quienes nos siguen a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales, tenemos una intención, tenemos una petición particular para presentarle a Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, Padre del amor y del perdón, todas estas peticiones que colocamos en tus manos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor,
Santifica con tu bendición estas ofrendas que te presentamos y concédanos la gracia de vivir encendidos en el fuego de tu amor, que dio fuerza a la mártir Santa María Goretti para soportar los tormentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias y te bendecimos, Dios Santo y Fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo. Porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias. Por medio de Jesús, tu Hijo amado, y unimos nuestras voces a la de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria. Santo, 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 el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna en lo alto del cielo. Hosanna en lo alto del cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre. Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y haz que unidos al Papa Francisco y a nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo: Gladys Marina, Eudes, María, Victoria, Germinal, Rómulo, Teresa, Pedro Pablo, Giacomo, Raúl, y de todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa María Goretti y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Señor, que el sacramento que hemos recibido nos dé la fortaleza con que la mártir Santa María Goretti se mostró siempre fiel a tu servicio y vencedora en el tormento. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos colocamos en manos de la Santísima Virgen María también para que ella interceda ante su Hijo por todos y cada uno de nosotros. Pidiendo también por todos los niños, que así, con su inocencia, con su sencillez, con su humildad, puedan seguir cada día conociendo más de Jesús, conociendo más de Dios. A ella le decimos, Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros esos sus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A dar testimonio con nuestras vidas, pueden ir en paz. Gracias a Dios.
Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor.